Hemos de hablar de aquello que ya sé que no les gusta, porque luego me dicen, es que no sé por qué me amargas el día, pero mi deber, el deber de lavanguardia.com de economía, es explicar la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y en este caso la verdad es que la deuda pública española va y está. ¿Y cómo va? Bueno, pues en estos momentos estamos ahora en lo que sería julio de 2015, último dato conocido, estamos en 1.040.000 millones de euros. Esto es bastante, y es bastante porque quiere decir que ahora ya llevamos tiempo que ya nos hemos apalancado, por decirlo de esta forma, en lo que sería más de 1 billón de euros. Por tanto, ya llevamos tiempo en una deuda pública que no baja. Ha bajado algo en julio, la verdad hay que recalcarlo, respecto al mes de junio. 1.053.000 millones entonces de deuda pública y ahora estamos en 1.040.000 millones y ha aumentado respecto a lo que sería el cierre de 2014. Y si vemos la proyección de la deuda pública, pues desde el año 2007, que eran 384.000 millones de euros, vemos cómo esto ha ido increciendo. Pero ahora hay un problema. Habíamos comentado la revisión del PIB, del Producto Interior Bruto, que el Instituto Nacional de Estadística llevó a cabo y que publicó el pasado 15 de septiembre. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa con la deuda pública y el PIB? Bueno, pues pasa algo que evidentemente pues hay que explicarlo, no pasa nada, porque la deuda pública es la deuda que todos nosotros hemos de pagar. Pues pasa que ahora, como estamos en este punto, que sería este punto de hoy, por tanto en el mes de julio de 2015, con la revisión del PIB, nos encontramos que el año pasado la deuda pública, perdón, este punto de hoy, este es el punto de hoy, la deuda pública el año pasado, que era en 2014, estuvo en 1.033.000 millones, pero como el PIB no fue de 1.058.000 millones, sino que se queda en 1.041.000 millones, esto quiere decir que la deuda pública el año pasado, en 2014, alcanzó un nivel del 99,3% del PIB. Ya no estamos en el 97% ni en el 98%, sino que ya estamos rozando lo que sería el 100% del PIB. Situación realmente peligrosa, situación complicada. Otro sí, que también hay que comentarlo. En el año 2014 estamos ahora con 1.040.000 millones de euros de lo que sería la deuda pública y aquí tal y como podemos ver, el PIB es de 1.067.000 millones la previsión. Pero claro, si ahora esa previsión va a la baja, pues entonces hemos de ver cómo acabará el año 2015 de deuda pública, yo creo que acabará por encima del 1.040.000, y cómo acabará el PIB, que acabará por debajo del 1.067.000. Esto quiere decir que este año quizás entremos ya en lo que sería esa cota del 100%. En cualquier caso, saldremos adelante, le explicaré los pasivos en circulación en la próxima entrega.